Chicos, pues como les había prometido, estamos en una tienda de Liverpool buscando los sets de LEGO Avengers Endgame, entre unas cuantas otras cosas que nos encontramos. ¿Cómo que encontramos? Encontramos Toy Story, encontramos Marvel Legends, esa es la competencia, ¿no? Y pues, vamos a ver todos los sets. Tenemos que estar en el... Harry Potter. Y aquí tenemos a LEGO Star Wars arrumbado, no sé por qué demonios, pero qué cool, vean esto. Me gusta, 20 años de Star Wars. Están muy cool, vean esto. Me gusta. Están bastante bien. Chéquense estos sets. Sí, Emilio. Concentra todo el poder en los repulsores de las manos. Fuego, otra ¿qué batalla. Es eso? Tráiganme a la voz de Cardboard Man. Sí. Vean todo esto de Endgame. ¿Qué dices? ¿Qué te parecen todas las figuras de Endgame? Está bien. ¿Me las vas a comprar todas? Sí, Shazam, chicos, un par de días para Shazam, esperen el vlog muy pronto. ¿El guantelete? Sí, a ver, 2999. Sí, y aquí nos volvimos a encontrar con todos los sets en Liverpool. La diferencia es que aquí sí les pusieron el precio, afortunadamente. 1999. Creo que 100 pesos menos de lo que yo lo predije en el canal. Así que soy una fuente bastante confiable. Después tenemos aquí otra vez el Queen Jet. Bastante cool. Con su precio de 1599 pesos. Y uno de mis favoritos, si no es que mi favorito, el Hall of Armor de Iron Man. Con su precio de 1199. Hermoso, simplemente hermoso este set. Y aquí tenemos el War Machine Buster, también uno de los que sí me pienso comprar, con su precio de 599, exactamente lo que
Yo les predije. Y bueno, chicos, desafortunadamente no encontramos el set más pequeño del CAP, pero ese ya lo vimos por allá. ¿Qué haces? No, pues sí. Oh, sí. Inso. Thanos. Y este que está el casco de Ant-Man de Endgame. Nada más que no alcanzo a ver cuánto cuesta. Lo siento, chicos. Creo que se alcanza. ¿Qué encontraste? Es un oso. Ah, sí. Pues eres... Si les interesa, aquí también están los de Toy Story. Está muy cool, la neta, están muy cool.